Infracción ahora, falta que le cometen al argentino Beatriz, tiro libre que va a ser Peñarol, no termina de armarse el partido. Estamos en 7, casi 8 minutos, 0-0. Tenemos en este primer tiempo, dije casi 8 minutos, tiro libre que va a ser Olivera, arriba Bendancur, arriba Beatriz, a buscar el centro. Le va a pegar el zurdo Olivera, todavía no se acomoda para levantar el envío, aprovecho, paso para Estudio, para que lo hizo ahora rápido, pelota a la derecha, tiene para la trepada de Fernández, centro, está... ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Vino del centro, peinaron en el primer palo y apareció para mí Da Silveira. Para mí Agustín Da Silveira para empujarlo en el área menor. Se tiró hacia adelante, le dio con el pie zurdo en el área chica. La pelota baja y contra el palo derecho para vencer al arquero Martínez. Cuando no se armaba el partido, a los 7 minutos del primer tiempo pasa a ganar Peñarol. Peñarol 1, Santiago Wander 0, Agustín Da Silveira. El madrugón de Rusito Olivera en la apertura para la derecha, el centro de Fernández. Un hombre que la peina de primer palo, creo que es Cristian Olivera, y luego se la lleva por delante Agustín Da Silveira, el zaguero, en posición de goleador, reclama el Santiago Wanderers que no había dado la orden. Esteban Tojic gana Peñarol cuando todavía no se habían acomodado las acciones en el campeón del siglo. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Goyira 12, para crecer. Se está quedando Peñarol con este resultado, con la Copa Fernando Moreno, la pelota viene por la derecha, va atacando el equipo chileno, entregan bien hacia el medio para García, arriba el envío largo, que iba corriendo el número 7 a Minibio, va cerrando Peñarol con Da Silveira, el autor del gol saliendo por el costado izquierdo con O'Neill, O'Neill tirando para el medio, sale muy bien con el argentino, la tiene Beatriz, Beatriz tocando para Bentancur, Bentancur se vuelca por el costado izquierdo, se enfoya en el medio, viene para Sarabia por la derecha, está Olivera por la derecha, pasa a buscar la pelota Fernández, que trepó muy bien para la apertura, va Fernández, centro, está el otro. Peñarol, Bentancur, Bentancur apareció de cabeza otra vez Fernández cuando trepa por la derecha, da la sensación que nace un grito de gol. Fernández fue hasta tres cuartos de cancha, metió el envío desde la Henderson y apareció Bentancur de cabeza para saltar, para elevarse a lo Fernando Moreno, metió la pelota en el ángulo superior izquierdo. Peñarol saca muy rápido goles de ventaja. 10 minutos del primer tiempo. Peñarol 2, Santiago Wander 0, Rubén Bentancur. Y otra vez por la derecha, no marca nadie Santiago Wander. Lo dejaron libre, suelto, sin marcas al lateral derecho Luciano Fernández, que se lució metiendo un centro preciso y precioso para el Rush de Rubén Bentancur, un cabezazo ganador para sacar dos goles de ventaja en el comienzo. Gana Peñarol, que es bastante más que el conjunto trasandino. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Goyira 12, para crecer.